Estas imágenes fueron captadas este martes. Decenas de jóvenes acudieron al llamado a un comercio en San Isidro del General, que solicitó que llevaran sus currículos para contratar personal para sus tiendas de ropa. Sin importar la lluvia, la cantidad de muchachos que llegó fue tal que se dio hasta la vuelta a la cuadra. Ellos afirman que las opciones laborales son pocas y por lo tanto tienen que aprovechar estas que surgen. Ahorita bastante difícil por la situación. La verdad es que cuesta mucho. ¿Ha podido ir a otros lugares? Cuénteme. No, hasta el momento no. ¿Y buscar trabajo? ¿Cómo ha sido durante ese tiempo de pandemia? Es muy difícil. Jefferson, bueno, se vino desde muy temprano hoy. Más o menos, sí, como a las 7 de la mañana. ¿Y cómo ha sido esta búsqueda de empleo? Cuénteme. De cansado, difícil y de esperando una oportunidad a ver si funciona. ¿Ha sido complicado este proceso, usted como joven? Sí, claro, porque en muchas ocasiones las experiencias y todo ese tipo, por uno ser joven, cuesta más la oportunidad laboral, pero esperando una oportunidad que se abra y lograr un puesto. Me imagino que hay que aprovechar esas vacantes que surgen en las empresas a finales de año. Claro, por supuesto, y es una entradita en algún momento que se puede aprovechar, que no es siempre ni todo el año que se da muy seguido. Demasiadas, a sol hizo, casi se enferma uno. ¿Cómo ha sido en su caso buscar? Vemos mucha gente joven acá haciendo fila. Demasiado difícil, sí, son muchos jóvenes porque pues el estudio a veces ya no está ayudando mucho. Entonces ya, y aquí hay que pulsearlo en estos tiempos. Y en su caso, ¿cómo le ha ido buscando opciones? Aprovechando, me imagino, ahora temporada alta, que buscan en algunas tiendas. Sí, he ido a varios lugares a entregar, pero por el momento ahí, ¿verdad? Pero hay que seguir pulseándolo, a ver si en cualquier lugar le dan la oportunidad a uno. ¿Y la lluvia ni el sol los detiene? Nada, aquí desde las 7 de la mañana. Sí, la verdad es que sí, se esperaba que vinieran bastantes personas y que asistieran, ya que hay muchas que no tienen empleo, entonces aprovechan. En su caso, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido difícil buscar? Cuéntenos. Sí, desde que empezó la pandemia estoy sin empleo, ya he enviado a varios lugares y no he tenido chance. ¿Ha sido difícil todo este proceso? Exactamente. ¿Y hoy viene a buscar una opción? Sí, vengo a probar suerte, a ver. En este tiempo de pandemia, la situación del desempleo aumentó en el país.